que veis, son palabras españolas, pero puedo sustituir las palabras chinos o ingleses, y si mi sustitución es correcta, el sentido no cambiará. Los vínculos, la parte la más importante de la comprensión, son indicados de manera universal, no dependiente de un idioma particular. Es una técnica conocida, cálculo de predicados que hemos tomado de la lógica formal. Es muy sencillo. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Hay el nudo de entrada que es permitir. Pues, alguien permitió algo a alguien. Debemos saber quién permitió. Gobierno. ¿Qué permitió? Causar. ¿A quién permitió? El que va a causar algo. Eso es un tío llamado Abu Khalaf. ¿Qué gobierno? ¿Gobierno? ¿Qué es gobierno? Gobierno es un grupo de personas que gobiernan. ¿Gobiernan qué? Siria. Pues gobierno de Siria. ¿Qué han permitido? Que él, Abu Khalaf, causa aumentación de ritmo, etc. Podéis mirarlo y si no entendéis, me preguntad. ¿Sí? Preguntadme. Sí. Ah, pero no hablo español, se me olvide. Se me olvida. Pesadillo, es pesadilla completa. Como el idioma se va si no se practica. Entonces, si es claro, ese es el sentido. Pues ese sentido puede ser expresado en español de muchos, miles de maneras. Es increíble la flexibilidad sinónima de un idioma. Se puede decir que el gobierno de Siria, el gobierno sirio, los gobernantes siriacos, no sé qué más, han permitido, han dejado, que aumente, que etcétera, etcétera, etcétera. Pues eso es español en un sentido, pero no tanto. Es exactamente el sentido español, no una frase española. ¿Por qué el sentido es español? Porque los elementos que ven, que veis, porque si hablo con vosotros, que veis en el esquema, como resultar, por ejemplo. Puede ser, por ejemplo, en ruso no existe el verbo resultar ni nada semejante. Entonces, para decir lo mismo, yo tengo que decir aparecer como resultado, un nombre. Eso sería una red un poco diferente. Bueno, ahora el paso siguiente, que es lo que se llama la estructura sintáctica profunda de una frase española. Es un árbol de dependencias, no puedo explicar qué es, pero se ve muy claramente, esos, las palabras que ven, que veis, son las palabras, lexemas, lexemas particulares españoles, y 1, 2, 3 son actantes, dependientes sintácticos de un verbo, de un nombre, y lo demás, atra es atributivo, pues un modificador de todas las clases, todos los modificadores en esta estructura son atributivos. Pues no es el fin. Después de eso tenemos una estructura de superficie donde todas las construcciones del español, eso es un poco como español, pero puede ser francés también. Y sí, lo podría decir así, incluso en ruso, que tiene una sintaxis muy diferente. Pero aquí va, no con la sintaxis de superficie. El acto es todo muy idiomático. ¿Por qué esa diferencia? Porque aquí podemos hacer tornar un sistema de parafrases. Aquí puedo, en vez de dejar, puedo meter permitir y sortirá una frase española correcta. O en vez de aumentar, puedo decir, no sé, hacer subir o algo, salirá siempre una frase española correcta. Bueno, si no hay preguntas, marchamos. Adelante, compañeros. Bueno, ahora, para
relacionar la estructura semántica y la estructura sintáctica, se utiliza el módulo semántico. El módulo es el conjunto de todas las reglas que son necesarias, ta, 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 ta. En la estructura sintáctica profunda, y si se puede dar marcha atrás por un momentito, ya ves que hay una estructura sintáctica. ¿Qué tenemos? Tenemos solamente tres clases de elementos: lexemas, valores morfológicos y las ramas, las flechas, construcciones sintácticas. Eso quiere decir que entre la semántica y la sintaxis se puede tener tres tipos de reglas para construir lexemas, para construir valores morfológicos, para construir las ramas del árbol, nada más ni menos. Bueno, entonces el módulo semántico consiste de tres submódulos: lexicalización, morfologización, sintaxización, y ven las reglas. Por ejemplo, él aumenta el flujo de terroristas de Siria a Irak a 300 por mes. Pues flujo en ese sentido quiere decir el número de las ritmo al cual van unas, no sé quién, de un sitio a otro. Eso se llama flujo. El flujo de turistas a Madrid, el flujo, no sé, de estudiantes a una tal universidad, sube, baja, bo. El flujo es un número. Entonces, se comporta completamente, se comporta, se dice, como todos los números, por herencia. Porque es un caso particular de número, pues se utiliza exactamente como número. Bueno, las reglas de lexicalización son muy numerosas. ¿Cuántas? Aproximadamente, claro. ¿10? ¿100? ¿1000? ¿10.000? ¿Ah? ¿1.000.000? Aproximadamente. Un poco menos. Pero no mucho menos. Si no es 1.000.000, es tal vez 700 o algo así. ¿Cómo puedo saberlo? Mirad qué es. Es una descripción detallada, formal, de un sentido léxico del español. Flujo en el sentido de número ta 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 ta. Hay tal vez 10 flujos diferentes, no sé. Pero este es un sentido particular con una estructura sintáctica posible particular. Y si tomamos un diccionario del español, Marino Molinero o otro diccionario autoritativo, hay como 70.000 entradas. Cada entrada tiene promedio de 10 sentidos. Si multiplicamos, somos muy cerca de 1.000.000. Tomamos el inglés, tiene más entradas, pero son menos ambiguos. En el español, el promedio de sentidos por palabra en sentido vago, por vocablo, es 10, en inglés 6. Entonces, si multiplicamos, llegamos al mismo 1.000.000. Lo mismo se pasa, yo he verificado para 10 lenguas, no más, claro, no es una prueba científica. No, es muy fácil. Tomáis el diccionario, contad, etc. Siempre, poco importa si es un idioma de una cultura muy desarrollada, moderna, o de una tribu africana. Tienen menos términos abstractos, pero mucho más términos concretos. Lo que nosotros llamamos un bosque no es solamente un bosque. Para ellos hay 20 bosques muy diferentes, incluso no entienden cuando dices que es lo mismo. No es lo mismo, etcétera, etcétera. Entonces, para describir un idioma, tenemos que escribir 1.000.000 de entradas lexicográficas. Un trabajo que basta para todos que están aquí, vosotros hijos y vosotros nietos. Eso es garantizado. Pero hay que hacerlo. Si no, no podemos tener ordenadores con los que pueden charlar
como comunicamos, yo comunico con nosotros. Después vienen las reglas de sintaxización, cómo obtener las ramas. Eso es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque hay solamente 12 tipos de ramas. Entonces, con todas las combinaciones, tal vez no más que 100, mucho menos. A mí me parece que pues, el español tendrá, no sé, 50 reglas sintácticas. En semántica, porque hay otras reglas sintácticas entre la sintaxis profunda y la sintaxis de superficie. Esas son mucho más numerosas, porque son más típicas del español. Esas reglas más o menos universales, 50, 70 tal vez. Después morfologización. Aquí veis el sentido de un valor morfológico, es pasado simple español. Quiere decir un momento antes de ahora, grosso modo. Es muy aproximado. Claro que no muestra la diferencia del pasado simple, pasado compuesto, el imperfecto, que es, hay que añadir muchas cosas. Esa es la parte necesaria, pero no suficiente. Eso es para mostrarles cómo hacer las reglas morfológicas. ¿Cuántas hay? La primera cosa muy importante, hay muchas lenguas que no tienen morfología en ese sentido. El chino, por ejemplo, el vietnamés, ¿cómo se dice vietnamés? Vietnamita. El vietnamita no tiene nada, incluso menos que el chino, si se puede decir, porque el chino tiene algo como un sufijo de aspecto, etc. El vietnamita no tiene nada, nada, nada. Hay muchísimas lenguas así. Casi toda una familia es así. La lengua con una morfología excesiva como el